Dios les bendiga, amigos bellos. Qué bendición. Compartir este día maravilloso con ustedes, con todos en familia. Gracias por sintonizarnos, gracias por este, entrar, dejarnos entrar a sus casas, traer nuestras redes sociales. Es una bendición. Estamos orando mucho para darle este, palabra del Señor, para que puedan ser nutridos en el Espíritu, para que puedan ser ministrados de una manera especial y poderosa. Así que este día nos lo regaló el Señor. Cada día que pasa es un día que el Señor nos regala para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Así que gracias por sintonizarnos y mi esposa nos va a saludar. Iglesia amada, te bendecimos en el nombre del Señor. Ciertamente, como dice nuestro apóstol Rocco, este es el día que hizo el Señor para gozarnos y alegrarnos en Él. Y que en Él podamos encontrarnos en el Espíritu, ¿sí? Y en este día tan particular en el que la palabra del Señor puede inundar nuestros corazones, puede llenar nuestras vidas, marcar dirección, Gracias. ¿verdad? Entonces, es una gran bendición siempre poder contar con estos medios para reunirnos en Cristo. Así que les saludo grandemente en el nombre del Señor y voy a meter mi palabra empezando <laughs> <Está bien. risa> voy a meter mi palabra empezando porque eh, me la dio el Señor esta madrugada este, sí. en la madrugada es la hora de los paz Libres dice en el Salmo 33, 11 el consejo de Jehová permanecerá para siempre los pensamientos de su corazón por todas las generaciones así que este consejo es el que Diariamente y a cada instante le pedimos al Señor que nos dé, que ponga en nuestro corazón para que podamos hacer su voluntad y poder movernos en medio de los tiempos que vivimos, que no son fáciles, pero como yo decía la semana pasada, el Señor nos ha dado una medida de fe, una medida de fe para eh, atravesar estos tiempos. Marcados y sellados del día 70, iglesia, ¿qué te pareció todo ese mover? Fue hermoso. ¿Qué sí. ¿Te pareció a ti? Maravilloso. Mi amor? Maravilloso. Maravilloso. Vemos también cómo el pueblo está respondiendo de una manera uh -huh. especial. Qué bendición. De verdad que estamos aquí más que para ministrar, también para pastorear. Exacto. que que se sientan pastoreados porque nuestra responsabilidad, pues, uh -huh. nuestra re responsabilidad es pastorearlo. Quita a través de estos medios, por ahora, ¿cierto? Claro. Uh -huh. Entonces, este... Y pues, y que ustedes se sientan que reciben el consejo de Dios. Uh -huh. Esto parte de lo que nosotros podemos hablar aquí. Lo, lo más importante es su vida privada en el Señor. Claro. Es, su, es su comunión con el Señor. Porque ahí es donde vas a recibir el mayor de los consejos. Nosotros por aquí también aconsejamos, claro. de acuerdo a la Escritura, y es un consejo divino. Pero este, en tu comunión vas a recibir... Uh -huh. Lo vas a recibir todo. <laughs> y Es que es tan importante la comunión, amados hermanos, en el Señor, que es la única manera de que hoy en día tú puedas eh, saber por dónde caminar. Porque pareciera que estuviéramos eh, en, en, en un campo minado, en un campo donde se cumple la palabra que dice: Lámpara es a mis pies tu palabra uh -huh. y lumbrera a mi camino. Entonces, esa lámpara. Solamente la vamos a obtener es en la comunión, en la intimidad con el Espíritu de Dios. No saliendo de la casa, me gustaba mucho un Twitter que leía tuyo donde decía: era prácticamente una oración, Señor, líbrame de los enemigos ocultos, Señor, líbrame de, de esto, líbrame. O, hoy en día hay que salir así a la calle. Si uno no sale con ese nivel de oración, de intimidad con Dios, es, es, muy, es muy tremendo lo que se pueda conseguir en la calle. Y con el nombre de Jesucristo en la boca. Sí, sí. De hecho, me contaban un testimonio en estos días de una joven que iban a asaltar y ella llevaba su computadora en un morral. Y resulta que a la altura de Wendy's, de las Delicias Rocco, eh, la persona, la, los, los tipos pues, la sentaron en un banco y le, y le querían robar su, su, su computadora. Sí. Y ella empezó a gritar, Jesucristo, ustedes no me pueden robar, Jesucristo. Ustedes no me pueden robar, Jesucristo. Y los tipos le decían, cállate, cállate. Realmente ese nombre es el espantabicho. El espanta todo. Y el de bendición al mismo tiempo. A claro, a mí, o sea, ayer me contaban ese testimonio. Natasha, por cierto, te saludo, Dios te libró, mi amor. Este, y, y fue sorprendente, verdaderamente escucharlo, ¿no? Sí. La experiencia y, y cómo Dios la libró. Y yo les aconsejo, tengan ese nombre en su boca, en su mente, en su corazón. Jesucristo, Jesucristo. Eso eso va a hacer que el altar de su corazón se va a mantener siempre encendido. Sí. Así es. Y no la pudieron robar, no le pudieron robar su su y instrumento que nombre, de trabajo. Ese nombre es poderoso. Uh -huh. Claro. Entonces, amados, también queremos aprovechar esta oportunidad. Bueno, vamos por el día 77 de Marcados y Sellados. Uh -huh. Sí, vamos por ese día 77 y preparémonos para el cierre. Cuando tengamos el día 100, wow, vaya vaya agarrando baterías porque este, estamos buscando en el Señor los diseños de ese día y va a ser también muy, muy hermoso. Bendigo al equipo que produce todo esto. De verdad que Dios ha levantado a estos jóvenes, a esta gente, a estos oh, yes, hermanos God. para este tiempo y nos gozamos por, por... por tenerlos pues le damos gracias a Dios y a todo ese equipo de medios que ahorita no Está activo también y de adoración y de protocolo y todo ese equipo, Yelix, Anix y tanta gente que nombrar. Y si se me escapa alguno, pues ustedes saben que los estoy metiendo porque eh, ha sido un equipo de trabajo en, en nuestra congregación más, demasiado hermoso. los tiempo de las inundaciones, wow. cuando los ríos se desbordaron. Sí, sí, sí. Todos esos hermanos, bueno, una bendición. Sí. Entonces, a, algunos están en esta hora en el frente de batalla, otros estamos en la retaguardia o están en la retaguardia. Pero eso no quiere decir que no estemos en la batalla, ¿ok? Todos estamos en la batalla ocupando el lugar que para esta hora el Señor nos tiene. Así que queremos también aprovechar, Roco, esta oportunidad. Yo le pedí a Roco que, que pudiéramos eh, hacerles como un anuncio, un comunicado por estas vías, acerca de eh, por qué aún nosotros no hemos convocado a, a las reuniones de en los el local, domingos, en, el local. en la sede de La Fuente, en la sede de Tiuna, en las diferentes sedes que manejamos, que por la gracia del Señor pues hay pastores allí. Y quisiera pues que en este día pudiéramos, Roco, explicarles un poco lo que hemos recibido de parte del Señor sí. a cada uno, si ustedes pues saben por dónde estamos caminando, como les decía al principio, ¿ok? Sí, realmente este, no hemos recibido dirección precisa del Señor. De, de abrir los locales por ahora. ¿Cierto? Queremos una dirección precisa. Sabemos que eh, Dios sabe más que nosotros, pero lo que, poco que nosotros sabemos que todavía eh, el, el COVID está haciendo poco de estrago. Pero sin embargo nosotros estamos apegados a la voluntad del Señor y queremos ser preciso en eso nosotros no, que, no, no queremos queremos la dirección plena del señor y que es algo que es importante recalcar amados en este comunicado que queremos hacerles es que eh, estamos necesitamos reforzar las casas o sea necesitamos que las casas sean ese tabernáculo esa esa antorcha que el señor ha levantado en este tiempo y que yo creo particularmente como tú nos enseñabas también que cada quien en este tiempo está teniendo la oportunidad de pastorear su casa en dios sí. pastorear su familia pastorear a sus hijos ponerse a cuenta con tantas cosas que eh, tal vez la rapidez de la vida nos impide resolver en los momentos y que se van guardando allí que en, en el tiempo satanás las utiliza para ganar ventaja. Entonces, yo pienso que este es un tiempo donde todavía necesitamos reforzar muchísimo, muchísimo las casas. Es hacia donde Dios nos conduce. Así que, más bien, anhelamos que se puedan abrir más tabernáculos, que se puedan abrir más hogares. Las personas que tienen la oportunidad de escucharnos, les pedimos que podamos abrir más casas. Porque es ahí donde eh, el Señor ha prometido resguardarnos en este tiempo. Sí, así es. Y bueno, y también es un tiempo donde se está poniendo la palabra por obra, porque también hay muchos hermanos que han recibido mucho durante tanto tiempo. Sí. Ahora, es hora de activarse. Uh -huh. Es hora de ejercer, de, de, de bajarse de la tribuna y ejercer el liderazgo de la casa. ¿Verdad? Ministrar lo que, lo que has recibido del Señor y también ver la bondad de Dios, cuán bueno ha sido Dios en medio de todas las cosas. Uh -huh. Es una bendición esta oportunidad que tienes de tomar tu sacerdocio, ¿verdad? Y ministrarlo en tu casa. Yo sé que las casas están divididas a veces, ¿no? pero esas divisiones hacen que tú crezcas en paciencia, que tú crezcas en amor, uh -huh. que tú crezcas en tolerancia. Es una bendición. Todo lo que está pasando en tu casa no te pasa nada más a ti. A todos les está pasando de todo. Pero los que perseveran hasta el final van a ser bendecidos por el Señor. Amén, <laughs> amén. Claro la que perseverancia. Sí. Bueno, yo me imagino en la casa tú reunido con tu esposa y con, con un hijo y si tienes tres hijos, los otros dos no quieren saber nada. Esos dos que no quieren saber nada eh, te ponen a orar, te ponen a interceder en medio de tu trabajo, en medio de tus ocupaciones. Siempre estás esperanzado y con mucha fe que algún día ellos se van a acercar a la mesa, ¿cierto? Claro, y es que en medio de todos los ataques que está viviendo la familia en este tiempo eh, y lo que se perfila, porque eh, como tú nos has enseñado también, que a la medida que se acerca la venida del Señor, los tiempos se van a poner más eh, difíciles, no las sí. le legalizaciones de, de cosas anti Dios. Entonces, el resguardo de la familia, de que en este tiempo podamos aprovechar ese tiempo con los hijos y, y, y poner en ellos un fundamento que sea inconmovible, porque es lo único que en este tiempo pues, ha sostenido, nos ha sostenido el fundamento que tenemos, que ha sido inconmovible, todo ha sido movido y lo único que ha permanecido es nuestra fe. Y yo, yo siempre viene a mi mente y me río de cómo usted puede estar ministrando en su tabernáculo ahí en casa, y su esposa lo conoce, su esposo lo conoce, sus hijos lo conocen. Pues entonces no agarre la palabra para lanzar puntas. Eso no se ve bien. <laughs> y tampoco enseñe lo que ellos saben que tú no vives. Enseñador de la perspectiva, oye, mira lo que dice, está escrito, mira lo que dice la palabra. Wow, y yo, especialmente yo, como le he fallado en esto, perdóneme, pero esto, a la manera de Dios, yo creo que podemos funcionar mejor. Wow. A la manera de Dios, este, esta, este, este matrimonio va a salir adelante. A la manera de Dios, este hogar va a salir adelante. Esta familia vale. va a salir adelante. Oye, pero predícalo de esa perspectiva, no lo vayas a predicar. La mujer que se sujete a su marido. Hmm, no, no, sí, no sé. <laughs> Ese versículo se utiliza así ¿Entiendes? exactamente. ¿Entiendes? Y si tu mujer era la que estaba... Oye, qué difícil, me ha costado sujetarse. No es fácil. Uh -huh. ¿Ven? Y tú explicas por qué no es fácil. Y entonces el hombre... Igual cuando tú, no, tú has sido un padre este, bien descuidado, donde tú no, no, no has amado a tu esposa, como la Biblia dice... No lo justifiques nada porque la Biblia no manda justificarte, la Biblia manda que ames, entonces, oye, tú tienes que también decir, oye, vale, no, no, yo sí he fallado en esto, uh -huh. pero el Espíritu de Dios en esta hora me va a ayudar, me va a enseñar, me está llenando, Amén. me quiere llevar a eso, por eso es que este tabernáculo, este tabernáculo es para, empieza la restauración familiar. Así es. Es una uh -huh. restauración completa porque si hay familia fuerte puede haber una gran nación. Uh -huh. Así Cuando es. la familia están destruida y más la de fe no puede ser la de fe nunca más serán destruidas pero si sí tiene que seguir siendo edificada amén así que este es un tiempo para pedir sabiduría a Dios que es el único que nos las puede dar para poder eh, hacer como Rocco nos está diciendo eh, en, en cuanto a las enseñanzas la Biblia siempre es un espejo que nos permite vernos a nosotros mismos primeramente y en ese espejo de Dios siempre está su amor y su misericordia para mostrarnos el camino que es. Entonces, iglesia, hemos sido llamados en este tiempo a seguir fortaleciendo las casas. Cuando llegue el momento, la instrucción del Señor de, de reunirnos nuevamente en los locales, este, por supuesto, pues lo haremos saber. Hay personas que me han escrito y, y, y les hemos dicho, pues, que todavía no es el momento. Queremos ser bien prudentes con esto y tener la certeza de que por ahí Dios nos está guiando. Por los momentos sentimos es que Dios necesita seguir en las casas, seguir trabajando las casas, las familias, y seguir fortaleciendo el amor. Entre padres, hijos, esposos, esposas, y ahí va a venir la bendición del Señor que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Sí, nadie puede decir que no, hemos dejado de alimentar la grey. Uh -huh. Nadie puede decir que se ha dejado de predicar palabra. Uh -huh. O sea, el hecho que no tenemos un local, estamos, estamos a traer las redes con mucho más trabajo. Usted está recibiendo más palabras hoy que nunca. <laughs> sí, lo que, no, lo que no hay es el compinche de la iglesia, ¿no? Que la Biblia dice cuán bueno y delicioso es habitar los malos juntos en armonía. También dice la Biblia no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero igualmente no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Nosotros nos estamos congregando a través de las redes. Eso claro, es congregación. ¿Me claro. entiendes? Así que este es un tiempo que tenemos que vivir y es un tiempo que vamos a vencer y es un tiempo que vamos a permanecer Amén. y es un tiempo que va a pasar. Sí. Entonces, no, y a las 11, recuerden que la cita es todos los domingos a esta hora a las 11 de la mañana y pues eso queda allí colgado en YouTube, pero no hay nada como verlo en línea, como verlo en el momento, que usted pueda seguir apartando esa hora para reunirse en su familia, con su familia y ver, mire, Dios me dio esta palabra, no es lo mismo un diseño piramidal que un diseño generacional, el diseño del reino es generacional y es ahí donde el Señor en este tiempo está haciendo bases para que nuestras generaciones puedan pasar la estafeta de la fe, ¿sí? De la fe que nosotros tenemos hoy a sus generaciones y a las generaciones de ellos. Entonces, Dios está haciendo, amados. Eh, no nos dejemos llevar por lo que se hizo, ¿sí? Vamos a dejar atrás lo que quedó y vamos a entrar a lo que Él nos tiene adelante. Así que, amado, amado apóstol, amado esposo, eh, no sé qué más decirle. No. Voy a predicar. No, no, no. Okay. Vamos a hablarlo. Yo le tengo una palabra. Ah, bueno. Quiero hablarle en el Salmo 34 en este día. Uh -huh. El Salmo 34. Creo que es una bendición. Me encanta este Salmo. Me encanta el, el adorador David. Este, porque nos identificamos mucho con él humanamente hablando y espiritualmente hablando el salmo 34 este, estuve hablando de él en el día 70 un poco pero hoy lo quiero como que aclarar mejor ministrarlo mejor dice el salmo 34 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca en el Señor se gloriará mi alma lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Yo busqué a Jesucristo, yo busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Amén. El ángel del Señor acampa alrededor de los que les temen y los defiende. Gustad y ved. Qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Tremendo, ¿eh? Dichoso el hombre que confía en Él. Amén. Así que este es un salmo maravilloso para los que están angustiados, para los que se sienten avergonzados, para los que caminan en temores. A veces hay tantos métodos, <laughs> hay tantos tips interesantes, pero esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque aquí no está hablando un valiente, un adorador, David, uh -huh. al Rey David. Alguien que siempre nos invita a que experimentemos bien lo que estamos viviendo. ¿no? A que experimentemos bien porque en medio de esa experiencia este, podemos experimentar al Señor. Amén. ¿Verdad? A, él le, a Él le encanta, ¿verdad? De siempre este, hablar de sus experiencias. Porque si nosotros experimentamos lo que Él experimentó, también vamos a ver los mismos resultados. Vamos a ver la bondad de Dios. Por eso es que dice, oye, prueben y gusten. Uh -huh. Es una invitación. Dios, es una invitación. Algo que él ya probó. Pero después, claro, porque para uh -huh. saber lo que él sabe, nosotros tenemos que pasar por lo que él pasó o vivir lo que él vivió y hacer lo que él hizo. Wow. <ríe> wow. <ríe> ¿Me entiendes? Wow. Muchas veces tú quieres el resultado solamente de, de buenas a primeras. Uh -huh. ¿Verdad? Y la, y la experiencia no la, bu la buscas en otro, tienes que vivirlas tú. Nosotros vemos aquí a David, wow, cómo cómo logró esa, tener esa experiencia, cómo se descuidó. O sea, ahorita vamos a ver un poco de cosas acá que, que son bien importantes. ¿no? Yo, yo a cada uno de los que están, uno de mis hermanos que están viviendo problemas, situaciones, eso es, toda la vida es así. Sí. Cuando no es por una cosa es por otra, cuando una cosa no es por otra. Pero, y también todo, en, en parte de la vida también nos descuidamos espiritualmente hablando. Yo no descuidamos. No hay alguien que no se descuide en cualquier momento de la vida. Piensa que se la está comiendo y resulta ser que, wow, o, o se inclinó hacia un lado, descuidó otro lado, se abocó a una cosa, descuidó la otra. Lamentablemente, mientras estemos en este cuerpo de muerte, siempre eh, este, la perfección eh, no, no la vamos a tener al 100. Vamos a ir creciendo, vamos a ir madurando, vamos a ir aprendiendo, después volvemos a reaprender. Así que yo siempre en mi espíritu, el oro por ustedes para que tengan este, revelación de que tranquilo, ten paz, vamos, supéralo. <laughs> ¿Entiendes? Uh -huh. Yo me acuerdo siempre cuando llegaban hermanos a, la, a, la, a, a mi consejería, todavía cuando llegan hermanos que buscan mi consejo, este, yo le digo, bueno, ¿y cuál es el problema? Ajá. No, ¿qué todo esto, esto, bueno, esto es lo que hay, es que superarlo, vamos a arrepentirnos, vamos a buscar al Señor, vamos a empezar de nuevo y vamos, ah, pero... Así, ah, yo sí, o sea, sí, ¿qué quieres que te condene? O sea, no. O sea, no. O sea, es por donde todo el mundo pasa por la mayoría de las cosas. Y si estos grandes hombres de Dios que pasaron por eso, hombres conforme al corazón de Dios, han vivido experiencias tremendas, ¿por tú tienes que pensar que a ti no te pueden pasar las cosas? ¿Cómo puedes tú gustar y experimentar la bondad del Señor si no vives momentos tremendos? Momentos que Dios te lo. O sea, hay momentos que tú te descuidas, hay momentos que Dios este, te puede pasar por un proceso, hay momentos que eres tentado, pero en todos los momentos Dios siempre está. Por eso que dice la Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas. Todas las le cosas bien. le ayudan a ver. ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que mantener? Es el amor al Señor. Uh -huh. pero amando se descuida también, ¿ves? Entonces, pero amando descuidamos las cosas, pero Dios nos va a ayudar. Aquí en este salmo... Este, los escritores dicen que Dios, acaba, que Dios acababa de rechazar al rey Saúl de Israel y comisionó a Samuel para ungir a, a uno de los hijos de, de Isaí de Belén. Raúl, el rey Saúl había sido desechado por Dios y eso que hizo algo que aparentemente se ve bueno hablando, pero Dios le mandó a hacer otra cosa. Claro, no era lo que Dios le pidió. Uh -huh. sí, cuando Dios, Dios le había pedido algo, pero él hizo, otro día vamos a hablar de eso. Lo cierto es que Samuel, quiero ir un poquito más al grano, Samuel se acercó a los ancianos de Belén y organizó la reunión en la casa de Isaí. Una vez que Isaí reunió a sus hijos, dice primera de Samuel 16:6, dice que tanto los hijos de Isaí y vio a Eliab y dijo, oye, de cierto. Delante del Señor está el ungido. O sea, él pensaba, el, el primer hijo que, estaban todos los hijos y él ya como que le apareció, parece el que... Candidato. Parece el candidato. porque tenía aporte de guerrero. Ajá. Sí, sí. <laughs> tenía aporte. ¿Verdad? <laughs> Me imagino que... Es, Oye, bueno, este debe ser. Y el profeta como que empieza equivocándose. Que dice que Dios le respondió ahí mismo a Samuel. Samuel, Samuel, no te emociones mucho. <laughs> Porque no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura. O sea, no te dejes llevar por las apariencias. Uh -huh. <laughs> Porque no es así. Esto no es, este tipo no es. Porque tú miras lo que está delante de ti, pero yo miro el corazón. ¡Wow! No, ¿sabes? Así que. Esta es una buena enseñanza. Mosca con, lo que, con las apariencias. Mosca con lo que la gente te vende. A primera vista, mosca. Mosca con lo que te imparte. La que está soltera. Mm. <laughs> la que está soltera a veces no sé. A veces quieren las dos cosas. Y lo pueden conseguir. Pero, wow, ten cuidado. No te guíes nada más por las apariencias. Es bueno saber siempre el corazón. E Entonces, ¿qué hizo? E hizo pasar y seis, siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaías: Oye, vale, Dios no ha elegido ninguno de estos. ¿Qué está pasando <laughs> Me aquí? ¿Te imaginas, pues? Samuel? ¿Ah? Todo loco, bueno, no tienen más. Oye, pero, sí, porque él dice: Oye, este no. Oye, después empezó a ver: No, no, no. Oye, los hijos se acabaron. <risa> <risa> Por eso es que Samuel le dice: Oye, estos son todos tus hijos. Uh -huh. Y le respondió Isaías: Queda aún el menor que apacienta a las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa si él no está. Wow. Porque <laughs> bueno, ¿ah, es un ¿ah, llamado, ¿cierto? Sí. ¿Ah? Entonces Samuel tomó un cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Vino sobre David. El Espíritu del Señor. Ahora, algo que yo siempre me he preguntado, y yo pienso que mucha gente se pregunta, y yo veo a los escritores que también se preguntan mucho, ¿por qué David no fue incluido inicialmente? ¿Verdad? Buena pregunta. ¿Por qué? <laughs> Cuéntanos. No, porque no, yo creo que yo pienso que David, este, mira, todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos a nosotros. Ajá. ¿Verdad? Porque aquí. Hay un versículo que dice en el Salmo 69, 8: Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. ¿Quién habrá sido la madre de David entonces? Wow, ahí hay una, ahí hay una historia. No, no sabemos quién fue la mamá de David, si era diferente a los hermanos. Lo cierto es que la enseñanza de aquí es este, que tú. Ciertamente, a veces este, no, no es, puedes estar no invitado a la mesa de los hombres. Pasa. <laughs> Pasa mucho. Uh -huh. Pero tienes que saber que la mesa de Dios es la mejor. Amén. Pero cuando no conoces a Dios, entonces vives este, aferrado a la mesa de los hombres. Mayormente en la mesa de los hombres. Este, depende de la chequera que tenga, del status quo que tenga, de otras cosas. Pero en la mesa de Dios va a depender siempre es el corazón. Amén. ¿Ves? Así que yo pienso que esto es, esto es, este, un, esto es una enseñanza de mano, uh -huh. como diciéndole a, a los rechazados, uh -huh. a los bien y menospreciados, buscó el Señor, y efectivamente uh -huh. este, para avergonzar a los sabios. Sí. ¿no? Entonces, Tal vez los pescadores que Cristo se buscó para ser sus discípulos eran los menos candidatos. Sí. Los que menos figuraban. Los que menos como podían para... figurar para Ajá. estar al lado del maestro. Uh -huh. <laughs> Entonces, si tú te sientes menos, pues tú te puedes sentir menos delante de los hombres. Pero si te refugias en el Señor, wow, cambia la historia. Tu historia puede cambiar desde los comienzos. No de, de, de lo que la gente diga o si eres aceptado o no. Tu historia puede cambiar, depende de, de, tu, de tu actitud y depende de la voluntad que puedas tener de buscar al Señor. Hay gente que, si tú te has sentido rechazado, no te enfoques en el dolor del rechazo. Oye, busca al Señor. Y bueno, y, y entonces no se te va a dañar tu corazón y de seguro vas a ser un candidato para sentarte a la mesa. ¿Eh? O sea, nunca te refugias en el dolor, refúgiate en el Señor. En, y si te refugias en el Señor, vas a ser impregnado de su amor, de su misericordia. ¡Wow! Y, y, y nada te va a poder dañar. Si andas enrollado, andas embroncado, andas amargado, andas molesto, andas. Oye, eso es que no te has refugiado en el, en el Señor. ¿Verdad? Yo te invito, lo primero que yo te invito en este día es que no hay un refugio mejor a la hora de, de, de las pruebas, a la hora de que vengan las cosas como para dañar tu mente, tu corazón. Cuando te refugias en el Señor, empiezas a navegar en Él, eh, y si me estás oyendo por primera vez, ni si mi biblia tiene, empieza Jesucristo, yo quiero refugiarme en ti, Jesucristo, abrázame, Jesucristo, no me entiendes. Y si tienes Biblia también, ábrela y sigue con Jesucristo. <laughs> no, bueno, sobre toda cosa guardada, tienes que guardar tu corazón. Porque de él, mana Sí, vida. fíjate esta bendición de David. David, este, oye, no lo invitado, nunca estaba en la fiesta, no lo tomaron en cuenta. Pero mira al Señor como lo honra. Mira al Señor como lo honra. Oye, yo he aprendido que Dios honra a los que hacen de las cosas de Dios sus cosas. Bien. De los negocios de Dios, sus Bien. negocios. Como Jesucristo te dijo. En la casa de mi padre. Mira, esa yo me acuerdo que yo es que llegaba un tiempo que yo le di tanto a Dios, tanto a Dios, que yo esperaba honra. Uh -huh. Pero el Señor en una visión me dijo, mira, oye, ¿cómo que yo no te he honrado? Y me lo mostró. Yo no la veía. ¿no? <laughs> Es que eso es interesante lo que dice, porque a veces cuando se hace, así, se espera honra, pero es en los mismos hombres. Y ciertamente Dios puede utilizar hombres, pero tal vez no la persona a la que tú le pudiste haber hecho un favor en un momento determinado, ¿cierto? Claro, claro. No, porque es que tú puedes, tú puedes ayudar a muchas personas, pero Dios te, te va a bendecir por otras. Así Dios nos cuida. Yo uh -huh. quiero que sepa que Dios nos cuida mucho. Uh -huh. Y una de las cosas, nosotros somos terribles con el ego. Nosotros, uh -huh. ¿Y la idolatría? Dios, Dios, nos, Dios nos cuida de todo. Porque, pero aquí vamos a ir viendo algunas cosas. Mira, para hacerte corta la historia, después que David mata a Goliat, mira cómo, cómo nace el Salmo 34. Oye, eso fue algo Uy. heroico. Uh -huh. Eso fue algo heroico. ¿Por, ¿Por qué David se engoriló con Goliat? Porque tenía celo por las cosas de Dios. David empezó a asumir los negocios de Dios, sus negocios quién es este incircunciso para amedrentar el pueblo de Israel y los ejércitos de Dios? No, mano, ¿ves? ¿viste? Los celos por las cosas de Dios. Nosotros tuvimos bastante celos por la casa de Dios empezando. ¿Te ¿Tenemos? ¿Te acuerdas? No, no, pero cuando empezamos. <laughs> ah, bueno, sí. ¡Wow! O sea, pero no ese celo fanático y religioso. ¿Me entiendes? Hay una diferencia. Eh, no, 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 todo, oye, el celo que tenemos nosotros en lo, los lo negocios de Dios es que crezcan. O sea, uh -huh. que, no, nos embronca que no crezcan. claro Porque si tú tienes un negocio, tú quieres que crezca, tú quieres que se desarrolle, uh -huh. tú quieres extender tus estacas, tú quieres... Claro. Oye, hermano, y los negocios de Dios también. Y que conozcas al Señor de forma personal, no que siempre dependas de alguien que te esté llevando de la mano. Te lleva de la mano solo el Espíritu Santo. Sí. Es ahí donde le conoces a él y lo experimentas. Mira esto, entonces después que David mataba a Goliat, que eso fue, eso fue, este, este, David le dijo, tú vienes con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jesucristo. <laughs> bueno, tú tienes que ir siempre ahora en el nombre de Jesucristo. De Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Repítelo cien veces para que tú veas toda la liberación que va a tener. Se te van a quitar tus broncas, se te van a quitar tu barriga, se te va a quitar todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Lo cierto es que después que el hombre mata a, a, a Goliat, salieron unas mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con los panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a miles y David a diez miles. Al <laughs> rey Saúl ya se le había apartado el Espíritu de Dios por su desobediencia. Recuerda que el Espíritu de Dios de los antiguos estaba sobre. Nosotros ahorita lo tenemos dentro. Así. Para propósito específico, estaba sobre los, los antiguos. ¿Y qué pasa? ¡Wow! Cuando dice, oye, cuando Saúl empieza a escuchar, Saúl hirió a miles y David a diez miles. Ahí se le alborotó todo el celo, la envidia, todo Se enojó brusca. Saúl de gran manera, uh -huh. o sea, pero calladito. No decía nada, no, o sea, no, <laughs> no sacaba la luz. Y le desagradó este dicho y dijo: David, sus diez miles y a mí miles. Uh -huh. Oye, bueno, a este tipo no le hace falta más sino el reino. <laughs> <laughs> después Saúl no empezaba a mirar con el grado a David ahí, 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 ahí lo sentenció ahora, estas mujeres que cantaban eso ¿fueron prudentes o imprudentes? ¿Ves? ¿fueron prudentes o fueron imprudentes? ciertamente ahí vemos que en Saúl despertaron un celo y una cólera y una ira ¡wow! ¿cómo es eso? ahora David y Gonzalo sea, ¿no? entonces la imprudencia es terrible por eso es lo posible, seamos prudentes. Antes de hablar, tenemos que ver qué van a producir nuestras palabras. ¡Wow! Muy importante. ¿Me entiendes? Sí. Uy, tienes que tener cuidado. Entonces, pero a veces pienso: oye, esas mujeres fueron, fueron bien imprudentes. Por culpa de estas mujeres, Saúl se endemonió. Yo digo, bueno, pero es que Saúl siempre ya, ha, ya andaba endemoniado. <laughs> sí, sí, sí. <laughs> Al apartarse bueno, el espíritu de sí, Dios, claro, era, pero, era atormentado. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pero será también que Dios permitió esto porque a David se le podían subir los sumos. Uh -huh. Porque así como produjo en Saúl este, envidia. Eh, envidia, celo, podía producir en David ego, eh, arrogancia, Claro. Tú sabes cuántas veces Dios te ha evitado y te han pasado cosas. Es para que no te enaltezcas uh -huh. y no te das cuenta. ¿Ves? Muchas veces pasan tantas cosas. En estos días alguien me dijo, oye, una hora ministré sanidad y a los días me enfermé. <laughs> sí, porque cuando ministraron en sanidad, uno se habían uh -huh. sanado uh -huh. y es una bendición. Pero Dios conoce tu corazón. Si tienes a enaltecerte, Tú te enfermas y se te quita todo. Ya no te wow. puedes enaltecer. Ten oh, misericordia, Señor. Pues entonces, la prudencia es una bendición. La okay. imprudencia trae problemas. Lo cierto es que desde allí este, David, ya Saúl andaba detrás de David para matarlo. ¿Y qué pasó con David? Bueno, David tuvo que irse al exilio. Tengo que llegar al Salmo, tuvo que irse al exilio. A pesar de ser electo rey de Israel, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? El exilio estaba de moda de aquellos tiempos, no nada más no, no. Ya existía. Sí. Así que si tú te fuiste al exilio, tranquilo, David también se fue. Y muchos se fueron. Y yo bendigo a todos los que están en exilio y declaro que este, en Dios siempre va a estar con ustedes donde estén. Estos son tiempos que Dios no lo va a desemparar, pero siempre este, nuestra. Alerta es que ustedes no descuiden al Señor. Amén. Te llegan a países que todo está hecho, pero usted puede estar en el país más hecho, menos hecho. Sin Dios nada está hecho. Así ¿no? es. Por eso es que el, es. La, el lugar más seguro es el centro de su voluntad. Sí. No, a veces como que la providencia de Dios parece, eh, parece ir en contra de las promesas, uh -huh. pero no es así. Muchas veces no entendemos el camino. Mira, no promete cosas y parece que viene todo lo contrario. Me imagino David, oye, vale, pero si tengo que huir de este, de este malandro Saúl ahora que me quiere matar, no puedo vivir con la espada en, en, el, ¿En el cuello. cuello. Uh -huh. Oye, llegó un momento que creo que se debilitó, oye, porque se cansó de tanta persecución de David y planificar siempre dónde me puede salir Saúl, los traidores y todo, wow, no, no aguantó la pela, pues. Wow. Vivir bajo persecución debe ser. No aguantó la pela. Ay, un, por eso es que hay que pasar por allí para saber lo que es eso. Uh -huh. Pero David tenía que pasar por ahí. Si pasó, tal vez sí. Claro. Es que es el Lo importante, no, es que lo importan, lo importante a veces no es por donde pase uh -huh. lo es, impor... lo uh -huh. es lo que sale de ahí. Es lo que sale de ahí. Y lo que haces por dónde pasas. Claro. Uh -huh. Y eso es lo que vamos a aprender ahorita. No es fácil mantenerse firme hasta el final. Uh -huh. Nunca te vas a mantener firme siempre hasta el final. Siempre vas a estar, wow, tal vez no cometas grandes locuras, pero siempre por algún lado vas a fallar, porque si no, no necesitarás ya la misericordia de Dios. Ni uh -huh. tampoco podrías experimentar la bondad de Dios. Claro. ¿Cierto? Uh -huh. Entonces David huye, y dígame dónde fue a parar. ¿Dónde fue a parar? Agat. Agat. <laughs> Eso es lo que yo le decía a Rocco cuando estudiaba. Eh, Dios tiene humor. O sea, Dios tiene humor, de verdad. Y esa es su barajita no, no, preferida. David salió de Israel y huyó a la ciudad de Gat, el pueblo natal de Goliath, ¿Qué les parece? Buscar refugio en el pueblo de los filisteos, ahí en Gat. Wow. O sea, una cosa loca. O sea, buscar refugio en el pueblo que son los enemigos de Dios y cargaba la espada de, de... de no y de paso a, antes, de, antes de salir había dejado la espada y llegó donde un sacerdote Ajá, Y el sacerdote a mi tenía eh, tenía la espada ahí guardada era la única espada que tenían allí sí. donde estaba el arca uh -huh. y era pero la espada pero de pero él, fíjate tú cómo andaba que él pensaba su él, él pensaba que su salvación había sido por la espada cuando Dios mismo le había dicho, mira, no es con espada ni con ejército. Uh -huh. <laughs> David no fue buscando más una onda, ahora busca una espada. Uh -huh. Pero la victoria la tuvo con una onda. Bueno, aunque con la espada del mismo Goliath le quitó la cabeza. Claro. Pero mira dónde se fue a refugiar. En el pueblo enemigo de Dios. Donde nosotros nos, nos refugiamos cuando nos descarriamos. Wow. Hay descarriados que no saben, piensan que no están descarriados. Todavía no se han enterado. Hay gente que se ha refugiado en el mundo que no es el de Dios. Uh -huh. Que han dejado la iglesia y han vuelto a sus antiguas andanzas, pero tal vez no hacen lo que hacían antes. Pero la gente que ha, con, la que, con la que comulgan es la misma. Es la misma. Uh -huh. Porque cuando tú haces algo que no tuviste que haber hecho, ciertamente a veces el pueblo de Dios te persigue tanto que buscas alivio en el pueblo que no es de Dios y de verdad que lo sientes. Uh -huh. Porque a veces cuando el pueblo de Dios no tiene, no tiene revelado el amor de Dios, wow, el, 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 el mundo te ofrece un amor aunque falso, pero lo sientes mejor que él... Qué triste eso. ¿sí? Es muy triste que, que se pueda encontrar más refugio de ese lado que de este. Claro, es que eso pasa, eso pasa. Uy, uno dice, yo creo que muchos de una en el mundo, como que la gente ahí tiene más amor que la iglesia. La iglesia como que es más inmisericordia. Bueno, hay muchas iglesias que pueden tener esa doctrina que, y, y desvela, pero en todo el problema no es, que te persiguen, el problema es tu estado, porque a ti te pueden perseguir dentro de la iglesia, uh -huh. pero tu estado va a determinar claro. tu vida o tu uh -huh. permanencia. Uh -huh. Si tú permaneces humillado, buscando al Señor, confiado en el Señor, pues ahí mismo Dios te va a dar la victoria. Uh -huh. Adentro Dios te va a dar la no, victoria. Y que puede ser necesario, porque David, Dios permitió ese proceso en su vida por algo. Claro. A veces eso, esas persecuciones son necesarias también porque sacan algo de la persona. Claro, claro, si no lo no hubiese escrito el salmo. Bueno, <laughs> por eso digo. <laughs> sí, ¿me Entonces, lo que David hizo no estaba basado en ninguna orden de Dios. Dios no le dijo a él: vete para vete allá. Para allá. Uh -huh. Pero Saúl empezó a, 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 a maquinar él. Él dijo: La única parte donde no me va a buscar Saúl es a donde están los filisteos. Wow. <laughs> entiende. La única parte donde no me va a buscar. Allá no se va a ir a meter. ¿Ah? Allá no es no como se va el a ir que consiguen a alguien en una a un hermano en una discoteca, este. Este, de repente bailando y de repente tomando, y de repente, y de repente los acusan. Los que estaban allá adentro, <laughs> que también eran de la iglesia. Oye, qué delincuente. ¿Qué te parece? ¿Ah? Pero oye, al comienzo salía bueno. Mira lo que dijo David. No, si yo voy a andar a los filisteos, Saúl no va a ir para allá. Uh -huh. Eso parecía bien. Era un lugar seguro. Buen análisis. Yo hacia atrás. Era de... un lugar seguro, huyendo uh -huh. de Saúl. Era seguro, pero no estaba viendo lo que tenía por delante. Claro. <laughs> wow. Oye, no se dio cuenta. Es que hay que tener ¿es cierto, no? ¿Ah? Meterse allí. No, pero se metió ahí porque él no vio. Se ha Él veía era Saúl, la espada de Saúl. Claro. Pero es que él podía hacerle frente al sol y matarlo, pero no lo quería matar. Claro. Él nunca quiso matar a Saúl, él aunque ganas eso... no le faltaban. Él sabía que esa no era la forma. Pero esa no era la forma, ¿no? no claro. No. Él había sido el ungido del Señor y Saúl no se, David no se iba a meter en rollo con Dios porque tampoco Dios le dijo mata a Saúl, no sé. Claro, y ahí la importancia de hacer aquello entre, que Dios... Entre no Dios le dijo no mate a Saúl, pero tampoco le dijo no vayas a, a, al país de los filisteos, tampoco se lo dijo. Entre los dos no le dijo, prefirió ir a los filisteos. <laughs> Pero ahí mismo, oye, como que se dio cuenta que era un error, cuando la gente lo, lo empezó a reconocer. No es este David, no es este quien cantaba las danzas diciendo hirió a Saúl a miles y este a diez miles. <laughs> oye, cuando Saúl se descubrió David, perdón, David se dio descubierto, wow, o sea, oye, fíjate tú lo, lo que es la sabiduría de Dios, ¿no? Oh. Dios estaba con él. Claro. La compañía de Dios. Si fuiste sellado por el Espíritu Santo, donde te metas, Dios va a estar contigo. Amén. Pero de allí te va a sacar. Así es. Oye, vale, qué hizo David? Se hizo el loco, F empezó a fingir demencia. Oye, dijo, oye. Repita <laughs> conmigo: David empezó a fingir demencia, locura. Uh -huh. Y más cuando fue llevado delante del de rey Aquis, uh -huh. al punto tal. Que David se empezó a hacer el loco y aquí dijo, mire, ¿por qué me traen este loco para acá? No, este David, no, pero eso se volvió loco, chico. No, a hacer con este loco? Sáqueme este loco de aquí. <laughs> Por eso es que a veces hacerse el loco funciona. A veces. A veces, claro. Tú no te puedes hacer el loco cuando tienes responsabilidades. Ajá, aclara eso, importante. Pero cuando te persiguen, te puedes hacer el loco, no. Claro. Uh -huh. Cada loco con su tema. Pues si tú te vas, si tú te vas a embroncar con todas las personas que te van a perseguir, que van a hablar mal de ti, oye, si, si tú eres una persona que te molesta que hablen mal de ti, tú no tienes, no vas a, no vas a ser perseverante. Porque si el diablo sabe que esa es tu debilidad, siempre va a levantar a alguien para que hable mal de ti. Claro. Siempre. Y el apóstol Pablo no lo tenían vuelto leña, cómo lo atacaban, cómo lo injuriaban, cómo. No, bueno, pues. Eso es parte del proceso. Bueno, es cuando lo hagan sin tener motivos. Ahora, si lo hacen con motivos, bueno, tienes que aguantar más la pena. Porque bienaventurados soy cuando los persigan sin causa. Así. No es cierto, cuando los persigan sin causa, pero pues... Lo cierto es que, uy, David tuvo que huir de de allá de, de, de Gat y, y, se, y se vuelve a Israel y llega a la cueva de Adulán. Estamos hablando porque fue escrito el salmo. Wow, o sea que todavía no lo has desarrollado. <laughs> Creo que va a tener segunda <laughs> no, no, parte. No, 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 no sé rapidito. Ah, Mira la cueva, ya <laughs> <fue> la cueva, la <laughs> cueva. Está Adular. buenísimo. En no esa por... cueva no había cama, no había nada, mano. Esa es una cueva. Suelo pelado. Fría, <laughs> húmeda. Wow, qué tremendo. Me imagino allí empezaba. Ahí dicen que esa cueva también escribió otro Salmo, el salmo el salmo 13 algunos dicen, este, esta, en esta cueva también tuvo que haber dicho, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta, a, hasta cuándo me vas a olvidar? ¿Hasta wow. cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré conflicto en mi alma? ¿Viste? Conflicto en su alma. Bueno, ¿y qué pasó? Yo no soy, a mí no me hicieron como rey. ¿Qué pasó aquí? Mira cómo ando. Tuve que hacerme loco. Tuve que babiarme. Ahora corriéndole a los filisteos. Ahora en esta cueva no hay nadie aquí. Guau, wow, me siento perdido. Wow, esos son los diálogos internos. Sí. Que te llevan a pelear ¿Hasta cuándo te traigo en mi alma, con angustia en mi corazón cada día? ¿Ves? Uh -huh. Muchos mucho de nosotros pueden decir un momento determinado, bueno Dios, y entonces, bueno Dios, y entonces. Entonces Dios no puede decir a nosotros, bueno, hijo, y entonces. Uh -huh. <laughs> <No lo he ríe> dicho. Y entonces. Bueno, oye, Dios. David, bueno, Dios, entonces, bueno, David, fuiste tú que. Yo no te mandé ahí para God, para. A, a, a yo, refugiarte claro, allá, o sea tú, tú, o sea, tú te olvidaste de pedirme ayuda, tú empezaste a contar con tus habilidades. Ahora pensaba que con la espada de Goliat ya lo tenías todo, no podías, no puedes cambiarme por la espada de Goliat. Él podía decir, David, no es que esta espada de Goliat me inspiraba a fe, sí, pero la fe te llevó a donde los filisteos uh -huh. <laughs> wow. entiende, o sea, wow. muchas cosas. ¿ves? Entonces, se si ponemos la confianza en, en nuestra habilidad, en lo que no es. Cuando tú le preguntas, digo, bueno, y entonces qué pasa, bueno, analiza. Estos días me pasaron una cosa y digo, Uy, ya va, voy a recapitular. O sea, algo no estoy haciendo bien. Uh -huh. Me calmé, oye, tengo que saber lo que no estoy claro. haciendo bien. Uh -huh. Porque también haciendo bien me pueden pasar cosas malas, pero estoy claro, pues. Claro, estoy claro. ¿Sabes por dónde estás ¿Hasta pensando? cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Uh -huh. Es tremendo. David estaba en la profundidad de la desesperación. También otros dicen que allí escribió el Salmo 142. ¿no? Lo cierto es que Dios no permitió que David estuviera así por mucho tiempo. En la cueva, solito allí. Que en la cueva aprendió su mandó Salmo. <laughs> Le mandó compañía. Le mandó compañía. Tremenda compañía. Esa es compañía que le mandó. Que le mandó compañía. No le mandó un psicólogo. No le mandó un hombre de sanidad interior no le mandó pasos, para que lo no, Los cinco pasos para hacer finanzas. Los cinco pasos para hacer finanzas. Los cinco <laughs> pasos para salir de la desesperación. <laughs> Dime, ¿qué pasos necesitas tú? Por ¿Eh? eso bueno, wow. que a veces mira mira las exper la experiencias, uh -huh. ¿no? Entonces mira, pero David era un tipazo. Oye, okay. era un convertido. O sea, los convertidos actúan así. Los convertidos reaccionan así. Entonces, entonces, oye, hermano, cuando le llegan, le llegan como 400 hombres, y eran todos los afligidos, los que estaban endeudados, <risa> <risa> los que tenían el espíritu de Gamal. <laughs> Dios le dijo, te voy a mandar unos que están peor que tú para que agarres ánimo. <laughs> no, y tú sabes que Nori, yo pude ver, que mira esto, Nori. Da, David era un celoso por las cosas del Señor. Fíjate que enfrentó a Goliath. Ahorita cuando le llegan esos 400 tipos así, Alguien diría, oye, vale, pero es que David no necesitaba, justamente le mandaron lo que no necesitaba, necesitaba la gente que lo, lo animara, la gente que... Wow. Pero esta gente lo animó. Uh -huh. ¿Cómo es eso, Roco? ¿Cómo es eso? Sí, lo animó porque él empezó a ver cómo Saúl tenía al pueblo. Wow. En la condición en la que estaba llegando al pueblo de Israel. Wow. Hacía falta David. Aleluya. <laughs> hace falta que tú te levantes pero Amén. con el espíritu del señor Amén. con el amor del señor con la gracia del señor con el conocimiento del señor en tu casa hay un ambiente está malo hace falta que tú te levantes en tu trabajo hace falta que tú te levantes tú eres la antorcha la luz que dios puso tú eres la, la trompeta de dios Amén. tú eres el, el, la manifestación de la bendición de Dios tú eres la voz de Dios Hace falta que tú te levantes, no lo demás tú. Así es. Entonces cuando David vio a estos locos, wow, ayer dijo, uy, entonces ahí se le despierte y se lo oye, mira cómo, fíjate, como me pasó a mí, yo hubo una oportunidad hace tiempo, yo estaba ya cansado, tirado, había trabajado como 5 o 7 años en la iglesia, todos los días seguido entre los negocios, la iglesia. De día trabajaba en la zapatería de noche estaba en el iglesia. Oye, hermano, y todo yo tenía revelación de gracia, el pueblo no la recibía. Yo bajé la oración y me obstiné. Cierto. Fueron tiempos fuertes esos. Sí, me obstiné, te acuerdas. Claro, no me voy a acordar. hermano Y los ataques que tuve son increíbles. Yo decía, oye. Pastor, tuve un sueño con usted. soñé que estaba dentro de un hueco con excrementos. El no, diablo, mira este diablo. No, menos mal que Dios me ministraba a través de los sueños. Amén. Pero si fuera por el pueblo, no. Aunque después el pueblo volvió, pero yo tenía que pasar por allí, bueno, tal vez. Claro. Pero lo que sí sé es que descuidé la oración. David aquí se descuidó. Dios no lo había mandado para... Para aquí. No lo había mandado. Lo cierto es que David... Se convirtió después en el líder de esa gente. Esos 400 endeudados, angustiados, amargados, lo convirtió en un poderoso ejército. ¿Qué te parece? Dios ha depositado en ti todas las, todos los dones, toda la el potencia, fruto, toda la potencialidad del cielo divina. Si sí puedes lograr muchas cosas, si sí puedes. No te quejes, reflexiona y actívate. Amén. ¿Cierto? Así es. Por eso que en el Salmo 34, él empieza, a bendecir, después que tuvo esa experiencia, y después ahí empezó, bueno, no puede David a subir nuevamente, y después pasó lo que pasó, la derrota de Saúl, después los, este, lo, 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 lo dijeron rey, bueno, todo lo que pasó después, pero ahí el Salmo 34 dice, y bendeciría al Señor en todo tiempo. Entonces, Su alabanza... Estará continuo en mi boca. Ahora dime tú algo. Tú tendrás razones para no bendecir al Señor. Wow. Piensa. ¿Desde cuándo no bendices al Señor? ¿Desde cuándo no escribes por Instagram? Jesucristo, te amo. Wow. Te amo, Jesucristo. O sea, pongo en mi Twitter, te amo, Jesucristo. Jesucristo, te adoro. ¿Desde cuándo no lo bendices públicamente? Wow. Uh -huh. ¿Ah? ¿Tú crees que no tienes razones para servirle al Señor? ¿No tienes razones para bendecir su nombre? Wow. ¿Eh? Yo pienso que cuando David tuvo una confusión, pasa que este salmo, esos elogios adelante que aparecen en los versículos del 1 al 3, esa, en, Dios, en Dios se gloriará mi alma. ¿Verdad? O sea, tal vez David se estaba gloriando en otras cosas. Se estaba gloriando en el triunfo que tuvo con, con Goliat. Se estaba gloriando tal vez, oye, en que no se sentaron a la mesa si yo no estuve. Fíjate la, viste, uh -huh. se estaba gloriando tal vez, mira las mujeres. Uh -huh. Oye, yo maté a 10 miles. Oye, no es una tentación para David. Wow. <ríe> wow. <ríe> Pero mira, todos estos todo esto halagos salieron porque en el 34.4 dice, busqué al Señor. Y Él me oyó. ¿Cómo va a decir, busque al Señor y al mío yo, Nori? Alguien que vive en la presencia de Dios. Entonces quiere decir que no vivía, no, no, viste, los que nos pasa todo. Uh -huh. Que no Para estamos todo el tiempo en la comunión. No uh -huh. estamos todo el tiempo en comunión. Eso es mentira. Hablamos, voy a mentir. A veces o se manda vamos a orar por tal. Y nadie ora eso, sí, estamos orando. Y pu de puta boca se, se olvida todo. Porque dice, oye, tuve que buscar al Señor, pero buscarlo de verdad. Uh -huh. <laughs> Y él me oyó, es que, ¿por qué David escribe eso? Es que, porque, porque llegó un momento que no lo buscaba no lo más, ya sus experiencias, y, 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 y todo se le daba, ya no, no, pareciera que no necesitaba a Dios. Pero es que nos pasa todo, no, es que, no, es que, no es que estamos renegando de Dios, pero, si, pero ya este, nuestras experiencias, nuestras habilidades... Hacen que nosotros ya no busquemos más su dirección, sino que nosotros más o menos sabemos, según nosotros. Son como desvelos donde sí. las personas se confían ¿Eh? en sus habilidades y, y en de desencontrolado. Y él se dio cuenta, y me libró de todos mis temores, él se dio cuenta que sus temores uh -huh. eran causa de la falta de búsqueda del Señor. Wow. ¿No? Y dice: Oye, cuando, cuando empecé a ver al Señor, a buscar al Señor, mis ojos fueron alumbrados. Sí. Dice el versículo siguiente. Los que miraron a él fueron alumbrados. Oye, hermano. Oye, hermano. Oye, ¿qué me pasó? Wow. Perdí el norte. Oye, oye vale, y con esos 400 locos que me mandó en el no fui avergonzado. ¿vale? Dios no, Dios no, nunca quiere avergonzarte. Así es. Lo que a veces nos avergüenza es cuando dejamos de buscar al Señor. Uh -huh. ¿Verdad? Y, y tremendo es el otro, que dice el 34.6. Este pobre clamó. Y le oyó. Mira cómo se llamaba ahora el ungido, ahora se llamaba. Pobre. Pobre. <laughs> Cambió la cosa <laughs> Como diciendo, oye, ¿verdad? Mira, yo sin ti no soy nada más. Uh -huh. No tengo Hasta nada. Hasta la piedra en la onda la manejabas tú. Wow. Qué lindo. No, ¿qué, qué hago yo con la espada de Goliat si tú no estás. Uh -huh. No, vale. ¿Qué hago? No, sin tu presencia no hay vida. En tu presencia, ¿qué hay? plenitud de gozo Amen. pero sin tu presencia no hay vida por eso es que todas las tristezas todas las todo lo que te pueda pasar en la vida este tal vez sea ausencia de, de búsqueda oye pastor pero todo es eso sí es eso todo está ahí todo está ahí eso es el principio recuerda y recuerda que fin. porque llegamos al Señor uh -huh. Pero de repente, oye, las bendiciones no nos pueden apartar. Inclusive en este Salmo mismo, eh, David escribe, oye, el ángel del Señor acampa alrededor de los que les temen y los defiende. David mismo decía, ahí, oye, Dios tuvo que haberme defendido aquí porque estos filisteos no me mataron, porque no, no es porque no quisieron, sino fue porque el ángel del Señor estaba, me guardó. Sí, el ángel, estaba acampando a ah, mi alrededor. El ángel uh -huh. del Señor Jesucristo. <laughs> Amén, así es. Él es el ángel de Jehová. ¿Eh? No me salvó que me hice el loco. Pero eh, por hacerme el loco, Dios Dios me lo puso sin yo saber. Amén. Yo escapé porque Dios me salvó. No fue porque yo fui astuto, decía David allí. Así es. Por eso es que ahí termina el 8: dice, eh, Gustad y ved Que es bueno, Jehová. Que es bueno el Señor. Uh -huh. Dichoso. El hombre que en él. Pues dice, oye, y ve, O sea, yo lo probé. Yo supe lo que es este, tener grande victoria. Y yo supe lo que es huir sin dirección. <laughs> Pero aunque huyas sin dirección, Dios te cambia todas las cosas malas para bien. Amén. Cuando tú empieces a andar por tu propio camino, pues Dios va a usar eso de alguna forma para volverte a traer al camino. Pero por favor, yo te pido en el nombre del Señor que si, si te sientes amargado, si te sientes angustiado, si estás muy preocupado, wow, o si en los ambientes, en tus casas, uy, lo ves muy grises, pues entonces tienes que saber que en ti está el cambiarlo. Tú no estás allí para tú juzgar el ambiente sino tú estás en tu casa para cambiar los ambientes. Así es, transformadores de ambiente. <laughs> sí. mm -hmm. Tú estás para transformar. Este, tú eres un, un potencial de Dios maravilloso. Qué bendición. Fuerte yo. Y, y, y por favor, si ya encontraste rumbo, oye, ya encontré el negocio que me, estaba en, en, que me bendice, ya encontré el trabajo que me bendice. Ya encontré, eh, le encontré sentido a mi vida. Es cuando más tienes que adorar al Señor, Jesucristo. Cuando vayas al trabajo, Jesucristo, ayúdame, Jesucristo, apóyame, Jesucristo, enséñame, Jesucristo, alúmbrame. Jesucristo, mientras mejor te va, es cuando más tienes que tener en tu labio y en tu corazón y en tu mente a Jesucristo. Amén, amén. Así que yo declaro en el nombre de Jesús sí, sí, sí. que la gracia y el amor de Dios te alcanza de una, manera, de una manera poderosa en este día. Yo declaro que si tú no tienes a Jesucristo, si me estás oyendo por primera vez y nunca has confesado a Jesús con tus labios y has creído en tu corazón, yo te invito a que ahora lo hagas. Repite conmigo. Levanta los brazos y repite conmigo. Jesucristo. Entra en mi vida, Jesucristo. Amen. Entra en mi corazón, Jesucristo. Séllame con tu espíritu, Jesucristo. Adóctame en este día, séllame, Señor, con tu espíritu. Jesucristo, abrázame. Jesucristo, Amen. yo te prometo, Dios, que te voy a abrazar por siempre y no te voy a soltar. Amen. Jesucristo, te doy gracias por la vida que hoy me das, te doy gracias por el perdón que hoy recibo de mis pecados. Amén. Y te doy gracias por la salvación que hoy me das. Gracias, Jesucristo, por la vida eterna. Gracias, Señor. Amén. Y yo declaro en el nombre de Jesús que todos los que oído esta palabra en este día, yo declaro que el poder de Jesús sana, de, te sana de toda enfermedad, de toda en dolencia, de, de todo padecimiento. En el nombre sí, de Señor. Jesús recibes sanidad en tu vida en esta hora. Amén. Por el poder amén. de la palabra. Amén y Amén. Paz y gozo en el Espíritu Santo. Te bendecimos, amada iglesia, y no olvides Bye. suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y nos vemos el próximo domingo. Bendiciones. Dios nos bendiga, paz y gozo. Somos parte de un ejército victorioso y estamos felices porque cada esfuerzo que hacemos en llevar el mensaje de salvación ha redundado en el progreso del Evangelio. Si este mensaje ha sido de bendición para ti y tu familia, con tus diezmos y ofrendas seguiremos extendiendo más el avance del Evangelio de Jesucristo, porque esta es la hora. Yo soy, tú no nos ayuda bien, tú nos ayuda bien, porque te amamos, por eso lo sé, fuimos llamados. Por eso lo sé. Y si Dios es con nosotros. Nada me moverá, nada me hará dudar, ni lo presente ni el futuro, porque en Cristo camino seguro y hago en la prueba, sigo adelante.